El derbi madrileño es una de las fechas que conviene marcar en el calendario futbolístico español. Aunque históricamente las estadísticas favorecen al Real Madrid, el Atlético de Madrid es siempre un duro rival para los blancos. Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? Choque entre enemigos íntimos que será todo lo amistoso posible dadas las circunstancias. Sí, 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 claro que sí, hombre. La verdad es que siempre gusta enfrentarse a tus rivales acérrimos, sin importar el tipo de partido que sea. Me compadezco del equipo arbitral, que va a tener que poner orden sin sacar demasiadas tarjetas. Sergio Ramos la juega en largo hacia el otro costado. Toni Kroos. Sergio Ramos. Balón templado. Correa busca una buena jugada. El Atlético de Madrid trata de crear juego. Thomas Partey. A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera. Rafael Varane. Nacho Fernández. Quiere jugarla rápido hacia adelante. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. Thomas Partey. El Real Madrid está haciendo unos primeros minutos muy intensos, presionando muy arriba. Parece que estamos en una primera fase de tanteo. Eso es muy habitual en fútbol, en la que ninguno de los dos equipos quiere asumir demasiados riesgos hasta que se asienten en el campo. ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! ¡Oportunidad de gol! ¡No han conseguido transformarla! Saben que está en un buen momento de juego y tienen que aprovechar para traducir los goles. El Real Madrid trata de crear juego. Decide mandarla hacia adelante. Se libra del rival. Toni Kroos. Modric. Balón arriba. Buena defensa ahora, ¿eh? De espaldas a portería es totalmente inofensivo. Para arriba. La manda arriba. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. Balón en largo. Esto huele a contraataque. Morata la juega en largo. Saúl.
¡Ya estoy viendo el disco! ¡Correa! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buena oportunidad de nuevo! Estaba en fuera de juego. Toni Kroos. Se cumple el primer tercio de los 90 minutos. Sergio Ramos. Toni Kroos. La controla Isco. Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico. Parece que sale de esa. Y la defensa mantiene el tipo. Es capaz de provocar el pánico auténtico del corazón de la defensa. Cuando juega en esa posición es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. Nacho. Y menuda sandía. El Atlético de Madrid está planteando ese fútbol que los modernos llaman simplón. Bueno, lo simple puede ser muy efectivo. Eso es muy importante. Siempre que no te dediques a poner centros sin ton ni son, estás creando oportunidades. ¡Correa! ¡Ahí va el centro! Modric. Casemiro. Rafael Varane. Sergio Ramos. Cambia el juego a la otra banda. Nacho. Suena el silbato que marca el final del primer tiempo. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. Bueno, han jugado un mal partido, en especial los puntas. Un equipo demasiado defensivo, yo creo, que no ha creado juego y que ni siquiera ha tirado entre los palos. Bueno, empate a cero y todo por decidir. Y ya hemos empezado. 0-0 es el marcador con el que se reanuda el encuentro. Savic decide mandarla hacia adelante. La controla Morata. ¡Ojo! ¡Prueba el disparo! La manda al quinto pino. ¡Avanza junto al lateral del área! Será córner esta vez. Y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego. Patadón y sayonara, baby. Busca una buena jugada. Cambia el juego a la izquierda. Busca el remate. Alejado. Hombre, se buscó bien la posición, para rematar, pero la verdad es que no lo hizo bien. Sergio Ramos. Balón para arriba. Casemiro. El Real Madrid trata de buscar esa chispa. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Gafas en el marcador, 0-0. No hay nada que pueda darle vidilla al encuentro. Ese centro peligroso. Gran defensa, Fíjate, los defensas son fundamentales en el fútbol, Carlos. No era mal pase, pero cuando tienes un defensor de verdad, es que esto es una pasada, ¿no? Galopada por la banda izquierda.
más tarde. La controla Isco. Buen robo de balón y contragolpe. Pelea codo con codo contra su marcador. Centra. Despeja como puede. Y decide jugarla en raso. Salió el balón. Habrá saque de banda. Más en profundidad a Toni Kroos. La bombea fuera de peligro. Han atajado el peligro. La manda arriba. Una lección de juego combinativo. Utiliza ese espacio en la banda. Desde ahí puede entrar. Sergio Ramos quiere jugarla rápido hacia adelante. El Real Madrid trata de buscar esa chispa. Sergio Ramos. Este partido puede cambiar de dueño en un tris. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. Retrasan el balón y vuelven a empezar. La manda arriba. Muy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Sergio Ramos. El portero saca en largo. Thomas Partey. La controla Saúl. La juega. Hace lo posible por alejar el peligro. Sergio Ramos. Casemiro. Quiere subir el ritmo. ¡Menudo disparo! La defensa puede respirar tranquila. Muy bien, ¿eh? Muy atento al fallo de la defensa. Eso es muy importante. El partido se va a reanudar tras el cambio. Bueno, segundo cambio. La primera sustitución ha dado sus frutos y ahora busca una segunda. Sergio Ramos. Los dos equipos se siguen tanteando y no han conseguido materializar las ocasiones. Optan por retrasar esa pelota. El juego cambia de banda. Modric. Isco recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Decide jugar por la izquierda. Casemiro. El Real Madrid tiene prisa por llegar al área. Saúl. Thomas Partey. Tienen la pelota en el centro del campo, pero yo no me lo explico, ¿eh? Desde ahí no van a marcar el gol que tanta falta le hace. Decide mandarla hacia adelante. Vuelca hacia la derecha. Saúl. Abre el campo. Menudo repertorio tiene este chaval. La recibe. Se acabó. El árbitro pita el final. Las defensas magníficas. Los porteros todavía mejor. Hoy no ha sido el día de la delantera. Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Esperábamos un partido muy intenso y así ha sido, ¿eh? Emoción, drama, tensión, incluso dureza, pasión y al final empate. Ha sido un partido igualadísimo.